que viene y que va. Un querido vecino, un misterio guardado, te espera en el Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto. Hoy vamos a disfrutar un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón adornado, te espera en el Marcos Paz. Muy bien, estamos aquí juntos compartiendo esto que significa Marcos Paz, la otra mirada. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Me agarraron infraganti porque estaba hablando acá así, porque ya tengo a mi invitada, claro que sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Disfrutando un día hermoso, realmente lindo, mucha onda, mucha garra. Esto es Marcos Paz, la otra mirada, como todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas, en el espacio de la televisión pública por el canal 4. Y ahora sí, si doblamos la cámara. En realidad ya hay una que está acá, aquí estamos con Lili Basalo, directora de Cultura de nuestro municipio. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Rosita, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy contenta porque vos vas a prácticamente pertenecer un poquito al staff de nuestro programa para que siempre nos notifiques y nos informes qué es lo que hace Cultura en nuestra ciudad, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de ir difundiendo las actividades de Cultura. Bueno, tenemos unas cuantas, pero a mí me llamó la atención una que es el ecoviolín. Es una conferencia en donde se presentó el ecoviolín. ¿Qué significa? Bueno, esta fue una idea de Nicolás Sanchordoqui, que es nuestro profesor de violín en el Paseo Cultural El Galpón. Sí. Él vino con la idea, porque él además es ingeniero industrial, entonces tiene otra formación además de músico. Sí. Él vino con la idea esta del ecoviolín de estudio, que se realiza a partir de papelitos, de golosinas, ah, celulosa, todo restito que uno encuentra por ahí en la calle o que la misma familia va dejando, nos sirve para armar este ecoviolín. Uh-huh. La base es esa, la basura así tipo papel. Ahí estamos viendo. Ahí está. Se muele eso, se mezcla con dos tipos de resinas distintos, se coloca en un molde, se hacen las partes del violín, luego se ensamblan y después lleva el encordado. Y como ustedes pueden ver en imagen, estéticamente no tiene ninguna diferencia con un violín que se puede comprar en cualquier casa de música, ¿no? Con un violín convencional. Esto surgió a partir de que estábamos inscribiendo alumnos para violín y tuvimos viendo que había mucha gente interesada pero que no tenía el instrumento. Y algunos papás que decían que era un poco caro el instrumento de estudio, sin saber si después los nenes iban a continuar con eso, porque es un instrumento difícil de ejecutar. Y otros que por no tener el instrumento, que sí tienen capacidades, cualidades y que les gusta, pero no tienen el instrumento y se frustran. Entonces había una necesidad dentro de la población y Nico trajo esta idea brillante que ya vamos a estarla poniendo en práctica a partir de la semana que viene. Estamos capacitando a algunos docentes y gente que se mostró interesada en la realización del instrumento. Y después vamos a estar incorporando gente de adultos mayores o personas con discapacidad que estén interesadas en participar del proceso de elaboración del ecoviolín para que se integren al taller y en alguna parte del proceso de armado puedan integrarse, puedan conocer esta técnica e incluso después les puede servir para elaborar otros instrumentos o
otros envases o lo que sea con la misma técnica, ¿no? O sea que también esto puede llegar a tener una salida laboral en algún momento. Y bueno, y estamos integrando varias cosas, ¿no? Lo que es el cuidado del medio ambiente, lo que es también el tema de taller, de incorporar adultos mayores, de incorporar personas con diferentes capacidades especiales que a veces no están integradas en algunas cosas. Integramos cultura, porque estamos haciendo música y el aprendizaje también de un instrumento. Así que nos cerró por todos lados la idea de Nicolás. Y bueno, la estamos mostrando. Estamos viendo acá que hay una producción en serie de violines de estudio. A ver, la cámara si puede. Tenemos la posibilidad de mostrarlo un poquito más. Ajá, y ahí es. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí están, por un lado, los papelitos que se colocan en una. Hasta puede ser en una licuadora, ¿eh? Y se hacen, quedan así chiquititos, luego se le agregan las resinas, acá, por acá está la matriz, que es ese molde de color naranja, donde se coloca este producto. Y después, bueno, el ensamble es, se reyeron de mí cuando lo dije, porque yo dije, es como armar huevos de Pascua. Se arman las dos caras, digamos, de la base y la cara del violín, y después se pega, también con un pegamento plástico, sí. Se pega, se lija, se pinta y queda bonito como ustedes lo vieron en imagen. Ustedes vamos a volver a reiterar, señor director, ese violín que tenemos en audiovisual para que puedan ver que no tiene nada diferente con uno común y corriente, parecen iguales, pero qué bueno esto de que son violines ecológicos. Impresionante, esto está sucediendo aquí en nuestro municipio. Mirá, ni se nota. Ahí está. Bueno, ese lo teníamos ese día ahí fresquito, porque Nico lo había hecho, bueno, 2 días antes. Necesita 2 días y medio de elaboración para que se seque bien y se pegue bien todas las partes. Y suena igual que un violín de estudio, ¿no? Tiene también colocado trastes, que no es así el violín convencional, pero como es para comenzar a estudiar, de referencia para los chicos, es mucho más fácil si tiene los trastes que si no los tiene. No es como la guitarra que se pulsa de esa manera, pero sí es como guía, digamos. La verdad, algo único, creo que, no sé si en la Argentina, pero acá en Marcos Paz, primicia, exclusivo, y viene muy bien, porque se une todo, ecología, cultura y demás. Además tenemos más cosas, ¿no? Hay otros proyectos que están funcionando, pero no son así. Por ejemplo, está la confección de un instrumento a partir de un elemento que no es un instrumento, digamos, por ahí, tomar una lata, y usarla como caja de resonancia, encordarla y hacer un violín de ese tipo. Pero así, desde la confección, desde el papelito de la basura hasta el violín armado, no hay otro registro acá en Argentina. Bueno, a mí me estaban contando cuando vino, por ejemplo, Noemí Noguera, desde el Prado, ahí trabajando con los chicos y demás, con los envases del agua, el del dispenser, estaban haciendo música acústica, no, de percusión, Vika, música de percusión, impresionante. Yo decía, mirá con qué elementos, todo sirve, todo se recicla, viene muy bien, Lili. ¿Y qué más tenemos para informar? A ver. Hay que tener imaginación. No, claro, obvio. Y bueno, y conocimiento, como en el caso por ahí de Nico, que tiene una formación también muy muy especial. Bueno, tenemos el Vamos a la Escuela. Vamos a la Escuela es otro proyecto que se presentó, otro programa, mejor dicho, ya dejó de ser proyecto porque ya empezó a funcionar, que se presentó la semana pasada,
Sería más o menos así, es bajar a la escuela. Nosotros siempre estábamos ofreciendo a las escuelas la posibilidad de venir al teatro a ver una obra de teatro, a ver una película al cine, o una charla especial, o una clase especial, y siempre la hacíamos en los lugares de cultura. Esto estaba muy bueno, pero por ahí a la escuela le pasaba que la parte burocrática, digamos, que todos tenemos que sortear, hacía que se necesitara un permiso para sacar los nenes, que la inspectora autorizara. Disculpa, ahí estamos viendo justamente el día de la conferencia, donde Mariela, estaba el señor intendente, sí. Estás vos, justamente está la profe. Vale, sí. Claro, están todos, como que está Moira también, ahí mostrando todo lo que se va a poder hacer en Vamos a la Escuela, que claro. Es un proyecto espectacular, y sí, ahí están ya sus afiches, ¿no? Sí, sí. Esos afiches de Vamos a la Escuela, mirá, ahí está. Ahí está la ficha. Bueno, entonces pensamos que por ahí podíamos ir entonces nosotros a la escuela. En lugar de que la escuela venga hacia nosotros, nosotros vamos hacia la escuela. Y estamos proponiendo actividades plásticas, cuentacuentos, obras de teatro, proyectar una película y armar en el aula o en el Zoom de la escuela un cine. Con sonido, con pantalla, con proyector, con todo, para que los chicos puedan ver una película, la que elijan, porque vamos a tener varias para que cada docente pueda elegir qué película quieren ver sus alumnos. El otro proyecto desde deporte es armar tipo campeonatos intertribus en las escuelas entre para los distintos niveles. Ya comenzó, bueno, con una obra de Gabriela Pascual. Ya comenzamos en la escuela secundaria 6 con muchísimo éxito. Sí, me estaba contando Gabriela que es enorme la alegría que tienen ellos, ¿no? Por hacer este trabajo, y es importante porque entre todos hacemos esto, vamos a las escuelas, ¿no? Claro, es eso, vamos a la escuela y bueno, ya ahora esta semana comienza a funcionar lo que es cuentacuentos, con actividades también relacionadas con la plástica, modelado, dibujo, pintura. También hay otro proyecto de armar un estudio de radio dentro del aula, y que se pueda y que se pueda grabar y que después el programa se pueda pasar en la radio pública. Y se van a escuchar todos, los chicos, los papás, los abuelos, los tíos, re familiar a la cosa, muy lindo. Claro, ese es un proyecto muy lindo, y el otro es armar un programa de televisión donde se pueda armar una tribuna, donde va a haber un conductor que va a ser un alumno. Esto ya es para el último ciclo de la escuela secundaria. Va a haber un conductor que va a ser un alumno de la escuela, y se va a tirar un tema, digamos, en debate, y los chicos lo van a poder, va a haber un panel, y los chicos también lo van a poder debatir y llegar a conclusiones sobre ese tema. Así que ese es otro proyecto. La otra posibilidad es tener charlas de educación vial con todas las señales, con todo en el patio de la escuela, y bueno, y cada día se va agregando algo más, porque es como en la mesa de trabajo uno empieza a decir, ¿y si ponemos esto? Y claro, van surgiendo ideas, ¿no? Claro, van surgiendo ideas, y entonces, bueno, todos los días es como que vamos por ahí considerando alguna otra posibilidad para llevar a la escuela y para pasar, bueno, una jornada especial dentro de la escuela, que los chicos por ahí puedan ir trabajando en el aula antes de la visita, y después de la visita también lo pueden seguir trabajando. Mira, estuvimos hablando sobre ecoviolines, vamos a la escuela, y también a través de cultura podemos ver teatro, podemos ver cine, podemos ver un montón de cosas. ¿En qué anda todo esto ahora?
A ver, contame, porque algo en el Cine Teatro Roma va a pasar. Sí, seguramente. Bueno, ahora tenemos para el día 24 de septiembre una obra de María Valenzuela. Sí. Es un monólogo, digamos, relacionado también a lo que es la actividad del personal doméstico, ¿no? Ella dice, se me fue María y mi vida es un caos. Entonces ahí está entre sartenes y ollas y todo lo demás porque María se fue. Pero bueno, esto también trae una reflexión sobre los derechos de la gente que trabaja en casas de familia. Ahí tenemos, bueno, Cine Teatro Roma, las películas que se dieron. Este es el sábado, ¿sí? A las 19 horas. Bueno, estas son algunas que ya dieron, pero bueno, estaban mostrando, claro, todo lo que sucedía, ¿no? Bueno, antes, que eso, a la tarde vamos a estar dando Píxeles. Y para los hinchas de Boca vamos a estar pasando, bueno, Boca Juniors, la película. Así que también es una posibilidad de pasar por el cine, ver películas que son nuevas. Y además que se ven muy bien y que se escuchan muy bien, pero totalmente cambió esto, ¿eh? Sí, bueno, por suerte sí. Bueno, ya la empresa que la trae, el señor, bueno, las estuvo probando para estar seguros de que todo funciona bien, porque solo en un momento tuvimos un problemita de audio, no con estas películas, sino con una película anterior. Entonces, bueno, desde ahí venimos así con pie de plomo, mirando que todo funcione tan bien como venía sucediendo hasta ahora. Ahí está la de María Valenzuela. Y es ahí está, el 24 de septiembre a las 21 horas, mi vida es un caos porque justamente, bueno, obra de teatro tiene una particularidad, o sea, la entrada vale 200 pesos, pero la persona puede llevar un invitado con la misma entrada, o sea que es un 2x1. Es un 2x1. Así que, bueno, el 24, la entrada está en venta en la Casa de la Cultura. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sí, de lunes a sábados pueden pasar. ¿La de Adriana Salgueiro? Esa estuvo muy buena. Sí, muy buena. Eso no. Muy buena, funcionó bien, hubo mucha gente en el teatro y la gente se fue muy contenta. O sea, tuvo muy buena, buena crítica. Qué sí. Bueno, esto para que tengan una idea de que ha cambiado mucho los tiempos hoy día y desde Cultura se están haciendo proyectos, se están elaborando ideas y demás para que usted, señor, los chicos, la escuela, todos de alguna manera u otra participemos. Y todo lo que es creatividad o ideas de otras personas, me preguntaba una señora, yo tengo una idea de que, ¿con quién lo puedo hablar? Y uno debe haber un email o acercarse a la Casa de la Cultura y proponer, ¿no? Sí, me queda el último anuncio y ya les paso los teléfonos y todo. Sí. Lo último es el 2 de octubre, la presentación de Don José Larralde en el teatro. Me muero. José Larralde, no quiero mentirles, estuvo hace unos años aquí en Marcos Paz, en el Cine Teatro Roma, un señor donde se llenó el teatro. Yo me acuerdo que estuve, no sé, magia, realmente un genio. ¿2 de octubre? El 2 de octubre. No, lo vamos a perder. ¿A qué hora? El 2 de octubre a las 21 horas también. Uh-huh. Así que las entradas están en venta en la Casa de la Cultura. Sí. Ya hay mucha venta porque hay mucho movimiento. Así que pase así, elige su lugar porque la entrada es numerada. ¿Puedo saber el precio? Sí, el precio de la entrada recital de Don José Larralde, 300 pesos. 300 pesos, pero es un hombre de trayectoria que lo vale. ¿Y para qué se va a ir a Buenos Aires y va a viajar si acá también tenemos a esos artistas que no lo traemos? ¿No es cierto? Claro, porque muchos se van. Ah, me vamos a Buenos Aires, vamos a ver acá. Pero todo lo que gastan, claro, lo ponemos acá, ¿o no? Sí, sí. Bueno, las entradas no tienen diferencia con lo que es en Capital. Y es más, algunas son más baratas acá. Y y más allá de eso, bueno, es lo que vos decías, Rosita, por ahí no hay tantas oportunidades de ver a Don José Larralde en el país. Y bueno, y ahora que lo tenemos acá, cerquita,
y todo, y es una buena oportunidad para ir a verlo y hasta para rendirle un homenaje a su trayectoria. Más vale hacerle una nota, por favor, con esa voz ronca, viste, me hablaba. Me vas a invitar, ¿no? Voy a poder ir, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, vamos a ir a cubrir por lo menos. José Larralde, entonces, 2 de octubre, lo último, aquí a las 21 horas, Marcos Paz. El 2 de octubre, 21 horas. ¿Y pueden retirar entradas solamente en la Casa de la Cultura? Solo están en venta en Casa de la Cultura, sí. Las dos, la de María Valenzuela y la de don José Larralde, las dos están en venta en la Casa de la Cultura. Bueno, convengamos que hay un teléfono, así que Lili, sí, por favor, promociona la casa. Bueno, para la Casa de la Cultura, 40220, por supuesto, pero 477-3045. Uh-huh. Ese es el teléfono de la Casa de la Cultura para cualquier consulta que quieran hacer. Si me quieren mandar un mail a la dirección de Cultura, es así, Cultura, todo minúscula, cultura@marcospaz.gov.ar. Ese es el mail que está abierto todos los días en la dirección de Cultura. Reiteramos nuevamente el email, o sea, el correo y el teléfono. Teléfono de la Casa de la Cultura, 477-3045. El mail, cultura@marcospaz.gov.ar. El teléfono de la Dirección de Cultura, 477-5992, interno 28. Así como está Lili, hay muchas áreas del municipio que se acercan para informarnos sobre lo que ellos hacen, pero viene muy bien todo lo que es cultura. Claro. Es... Y ahora el 21 estábamos viajando a Mar del Plata. ¡Ay, claro! Tenés razón, Sebango. Y el 20 está el Día de la Primavera, ¿no? Sí. A ver, contame. Bueno, del Día de la Primavera lo realiza Juventud, sí, porque está en otra, sí, en otra área, y bueno, justamente el Día del Estudiante y todo lo que significa la primavera, lo realiza Juventud. Nosotros lo que hacemos el viernes es una presentación en la Casa de la Cultura, de pintura, de fotografía, porque también en la Casa de la Cultura vamos a festejar el Día de la Primavera, el Día del Artista y el Día del Fotógrafo. Entonces vamos a tener una obrita de teatro de Fabio Ragone en la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde del viernes, una bandita de chicas que hacen rock and roll, bueno, y la muestra pictórica y la muestra de fotografía. A partir de las 6 de la tarde los estamos entonces esperando. Bueno, la televisión pública va a intentar de cubrir todos estos eventos, que son muchos, por cierto, para poder pasarlos para los que son remolones y no van, dicen, no. Y el 20, el domingo, en justamente frente a la Plaza de la Estación, va a estar todo lo que significa shows musicales, va a haber un patio campero, donde creo que es del productor al consumidor, va a haber dulce leche, miel, sí, y todas, sí, esas, sí, cosas. Va a estar bueno. Y también tenemos que decir que está la fiesta de la flor en el Club Japonés, también, el 20. El 20. Claro, sí, en el centro. Hay bastantes cosas como para que ustedes no viajen y se queden acá en Marcos Paz y realmente disfruten con la familia. ¿Te parece, Lili? Sí, va a estar, ¿eh? Va a estar bien. Con muchas posibilidades de paseo este fin de semana. Y el viernes también a las 6 de la tarde, sí, estamos esperando en el Cine Teatro Roma a todos los participantes que van a jugar la final provincial a Mar del Plata, para entregarles las remeras y para evacuar cualquier tipo de duda que haya, porque el lunes estamos saliendo ya para Mar del Plata y vamos a estar allí 22, 23, 24, 25 y el 26 retornando a Marcos Paz, espero que con muchas medallas. No, por favor, sí, por favor, éxito total esta selección. Realmente gracias, Lili, por acercarte, te invitamos justamente, teníamos mucha información y quería que la des vos. Nos vamos a cubrir estos lugares para poder mostrarle al público que Marcos Paz trabaja, Marcos Paz crece, Marcos Paz va para adelante. Bueno, sí, después si querés, en la otra semana hablamos del Marcos Paz Rock. Ay, viene el Marcos Paz Rock, tenés razón. ¿Vio la cantidad de gente que está hablando de esto? ¿Vieron, no?
hubo muchas personas que cuando se acercaban a Huff, por ejemplo, dijeron, Marcos Paz trajo a Huff, sí. Claro, y ahora viene la, la Mississippi, y cuántos que me y después viene el Festival Nacional de la Tristeza y la Canción Gaucheca. No, no sabe, se viene con todo Marcos Paz. Mucho antes, trabajo. Antes está la fiesta del jamón, sí, de la del tango, y después llegamos a la de la estresa. Si es la última quiere. Que la de diciembre, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere, llegamos enteros. Sí, van a llegar. Hay buen equipo. Entonces eso está, había buena onda y eso está bueno. Lili, gracias por acercarte a nuestro programa, en serio, gracias. No, gracias a vos, Rosita. Marcos Paz, Otra Mirada continúa ahora con un espacio publicitario y ya regresamos con mucho más. Marcos Paz, La Otra Mirada. Ya volvemos. No te vayas. Marcos Paz, La Otra Mirada. Inicio de espacio publicitario. Ahora en Marcos Paz también separamos los residuos orgánicos. ¿No tenés espacio en tu jardín para arrojarlos? Entonces entrá en www.marcospaz.gov.ar y encontrá la zona correspondiente a tu barrio. Hay días diferenciados para su recolección. Una ciudad más limpia depende de todos. Un mensaje del municipio de Marcos Paz. Ya llega Expo Marcos Paz Produce, el 25 y 26 de septiembre en nuestra ciudad, con ronda de negocios y exposiciones, en el cuartel de bomberos y en el Paseo del Bicentenario. Para más información entra a www.marcospaz.gov.ar. Invita Municipio de Marcos Paz. Nosotros al 4774371. El 18 de septiembre en Marcos Paz, el arte celebra la primavera. Festejamos el Día del Artista con una expo de arte en la Casa de la Cultura. Cuadros, esculturas y fotografías. Te esperamos el 18 de septiembre a partir de las 18 horas. Una cultura inclusiva en una ciudad para todos. Invita Municipio de Marcos Paz. Decora tus eventos gracias a Puff Marcos Paz. Reserva tus livings llamando al 477-5064 o al 1536-981259 o buscalos en Facebook. Puff Marcos Paz, una bella opción. Ya llega la primavera y lo queremos festejar. El domingo 20 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, en el Paseo de la Estación, traete el mate y vení a disfrutar de exposiciones de arte, bandas locales y animaciones en vivo. Y como cada tercer domingo del mes, estará funcionando el patio campestre, donde encontrarás productos realizados en nuestra ciudad. Embutidos, huevos, quesos, pastas caseras, licores, productos escabechados y miel. Porque nada grande se puede hacer con la tristeza. Viví la primavera en Marcos Paz. Invita Municipio de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves en el Paseo de la Estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste
perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver, entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. ¿Todavía no tenés tu antena TDA? Aprovecha ya, el martes 22 y miércoles 23 de septiembre, gran operativo de entregas de nuevas antenas. Consultá más datos en la Oficina de Comunicación Pública al 477-4371 y empezá a ver televisión digital gratuita en HD. Un mensaje del municipio de Marcos Paz. Ahora la Feria Itinerante Municipal también funciona por la tarde. De lunes a viernes, en las plazas de tu barrio, podrás encontrar frutas y verduras, carnes, chacinados, panificados, productos de almacén, garrafas, emprendedores y pastas y lácteos. También los jueves, en el paseo de la estación, venta de pescado. Para más información, acércate a la UMI de tu barrio o entra en www.marcospaz.gov.ar. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Ya llega la primavera y lo queremos festejar. El domingo 20 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, en el paseo de la estación, traete el mate y vení a disfrutar de exposiciones de arte, bandas locales y animaciones en vivo. Y como cada tercer domingo del mes, estará funcionando el patio campestre, donde encontrarás productos realizados en nuestra ciudad. Embutidos, huevos, quesos, pastas caseras, licores, productos escabechados y miel. Porque nada grande se puede hacer con la tristeza. Viví la primavera en Marcos Paz. Invita, municipio de Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Seguí disfrutando Marcos Paz, la otra mirada. Y seguimos aquí en Marcos Paz, la otra mirada, y luego que tuvimos una invitada de lujo que fue Liliana Basalo, directora de Cultura, donde realmente había tanta información tan rica que, bueno, no pudimos cortarla porque venía muy, pero muy bien. Y recuerden, el 2 de octubre a las 21 horas en el Cine Teatro Roma viene José Larralde. Las entradas que la venden en Casa de la Cultura. Ahora lo que a continuación está llegando, Elito me está mirando, Vika también me está mirando, porque viste, no saben. Se me ocurre, digo, quiero esto y... Vamos a ir a un ¿te acordás? ¿Se acuerdan ustedes del caramelo media hora? Muy conocido. Muchísima gente, mucho público consume hoy día este caramelo que es media hora. Hay una pequeña historia que la queremos recordar aquí, en Marcos Paz, la otra mirada. Marcos Paz, la otra mirada. La otra mirada. Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, entonces significa que realmente han estado vivos, que han tenido una infancia feliz y que el niño que todos tenemos adentro todavía sigue vivo. ¿Te acordás qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Media hora. El caramelo media hora, odiado por algunos, adorado por otros, eso sí, el caramelo media hora sigue dando batalla en el mercado. Tiene sabor a aneto, que es el nombre químico del anetol, un éter insaturado aromático al que se debe el sabor distintivo a regaliz, del anís, del hinojo y del anís estrellado. Media hora caramelos, más de 35 años. Dicen que la pasta de Oruzú fue lo que inspiró a Dante Quintero para nombrar Pato Oruzú a su famoso indio patagónico. Caramelos media hora, los del relojito que marcan las 13:30 o las 1:30. En el envoltorio y a pesar de su cuestionado sabor, sigue vigente en el mercado.
Este es media hora, un caramelo corriente, de sabor corriente, no te llevarás una sorpresa. Una sorpresa sensacional, un sabor maldito tal. Media hora me dijo, media hora, media hora que rico, media hora, un caramelo que no tiene igual, con un sabor tan original. Media hora me dijo, media hora, media hora que rico, por fin me ubiqué, media hora. Está viendo Marcos Paz de otra mirada. La otra mirada. Sí, Lito, te estoy viendo, no sé en qué cámara, pero te estoy viendo que estás así ahí pidiendo ayuda SOS, viste, en cualquier momento, terrible. Estaba, que mire acá, después quiere que mire acá, viste, a ver ahora también. Ah, listo, ahí está. Muy bien. ¿Les gustó? Caramelitos media hora, qué loco, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Usted hoy día está comiendo esos caramelitos? Sí, está bueno para llevarlo en el auto, para pasear. No le digo para comerlo todos los días, porque tienen un gustito bio medio especial, pero a la larga son ricos. Son caramelos con historia, media hora, como ese chiste vio, que dice, ¿dónde lo escuché? Hace muchos años lo escuché. Ay, me comí este caramelo media hora en 10 minutos. Bueno, no importa. Ahora, lo que está llegando es la palabrita curiosa, Belu y Agu, que siempre están con ustedes, la gente, los vecinos, la comunidad de nuestra ciudad, para de pronto darnos la respuesta de una palabrita curiosa que está en el diccionario, pero que no utilizamos diariamente, no de rutina, pero que existen. ¿Quieren ver de qué se trata? A seguir compartiendo Marcos Paz, La Otra Mirada. Estás viendo Marcos Paz, La Mirada. La Otra Mirada. Buenas tardes, somos de Marcos Paz, La Otra Mirada TV Pública. Estamos jugando a un jueguito que se llama La Palabra Curiosa. ¿Usted sabe qué significa ósculo? No sé. ¿Y qué se le viene a la cabeza con esa palabra? Ninguna. ¿Alguna vez le dieron un ósculo? No. ¿No? ¿Y usted nunca dio un ósculo a algún nieto, a algún sobrino? No sé, es que no sé lo que dice la palabra, por eso es que yo no te puedo decir si le di a mis nietos o no. ¿Usted sabe qué significa ósculo? Ósculo. Creo que es algo de los doctores que de la vista, odontólogo, algo para mirar. ¿Alguna vez usted le hicieron un ósculo, le dieron un ósculo? No. ¿Algún familiar? No. Yo creo que cuando he ido a un consultorio, algo de esos instrumentos que ellos tienen, los oculistas se llama eso. Me parece, andá a saber lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Usted, ¿con quién se dio su ósculo por primera vez? Ay, ya sé lo que es. Ese es con mi esposo. ¿Con su esposo? Con mi esposo, sí. ¿Y suele darle ósculos a sus nietos? Sí, como no, a mis nietos, a mis hijos, sí. Y viste, bueno, mis nietos, viste cómo son los chicos de ahora jóvenes, se disparan, pero yo los cacho, los agarro un abrazo, los cacho y los beso. Igual. Muchas gracias. La verdad que no, mi amor. No sabe qué significa ósculo. Bueno, yo le voy a dar unas pistas. Primero, antes que nada, le voy a preguntar, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le viene a la cabeza cuando yo le digo la palabra ósculo? Ay, la verdad que no tengo idea, mi amor. No. Bien, yo le voy a dar unas pistas entonces. Usted, ¿con quién se dio su ósculo por primera vez? Ay, Dios, ahora me hace pensar. ¿Es de dar ósculos a su familia, a sus nietos? ¿Quiere decir amor eso? La palabrita curiosa, usted lo tiene que adivinar, obviamente. Usted, bien, vamos, volvemos con la primera pista. ¿A quién le dio un ósculo por primera vez? A mi novio, ¿será? A su novio. ¿Y usted suele darle ósculos
seguido? ¿Le gusta dar ósculos a sus nietos, a su familia? Si quiere decir amor, que no lo sé, les doy amor las 24 horas del día. ¿Para vos qué significa el ósculo? ¿Cómo? El ósculo. Cuando te digo la palabra ósculo, ¿qué se te viene a la cabeza? A un monósculo, a un pescado. ¿Sos de dar ósculo seguido? ¿O te gusta que te den ósculos? No sé lo que me estás preguntando. ¿Te diste? ¿Con quién fue la persona al cual te diste un ósculo por primera vez? Con mi chica. Muy bien. Y a ver, estas son las pistas. Te voy a seguir dando un poquito más de pistas. ¿Recibís ósculos seguido? ¿Te gusta darle ósculos a la gente? Acá en el cachete me da mucho. Sí, todos los días. ¿Sabes qué significa ósculo? No, ni idea. Y cuando yo te digo la palabra ósculo, ponete a pensar un poquito. ¿Qué crees que puede significar? Algo de la geografía, no sé, de la ciencia natural, algo de ahí viene a meter la palabra esa, ¿puede ser? ¿Diste algún ósculo a alguien? ¿Vos te referías a noticias, algo de eso? ¿Buenas noticias, malas noticias, algo de eso? ¿Te referís vos? Yo te estoy tirando unas pistas pequeñas y vos ahí lo tenés que deducir. ¿Con quién te diste tu primer ósculo por primera vez? Ni idea, no me acuerdo. ¿Cariño, todo eso? Yo te tiré unas pistas, ¿vos qué pensás, que es cariño? Cariño, aprecio, respeto, darle un poco de tiempo. ¿Sos de dar ósculos? Si se refiere a eso, sí. ¿Saben qué significa ósculo? No. Y bueno, a ver, cuando yo les digo la palabra ósculo, ¿qué les suena? Algo, a un núcleo de algo, se me hace que es parecido. Y no sé, ¿con quién se dieron sus ósculos por primera vez? ¿Beso será? ¿Beso será? Muy bien, chicos, adivinaron la palabra. Perfecto, muchas gracias. Me suena un larga vista, no sé. Cuando yo te digo la palabra ósculo, lo que se te viene primero a la mente es... Un larga vista, qué sé yo, un amanecer, no sé. Bien, te voy a tirar unas pistas. Sí. Dale. ¿Alguna vez te robaron un ósculo? No sé. ¿Sos de dar ósculos? ¿Te gusta dar ósculos a tu familia, a tus amigos? No sé. ¿Con quién te diste tu primer ósculo por primera vez? ¿Te puedo decir la palabra que yo pienso que es? Si querés contestarme esta pregunta pensando lo que vos crees que es, ¿con quién fue tu primer ósculo? Con mi marido. Bien. ¿Y sos de regalar ósculos así porque sí, porque no te gusta? No. ¿Familiares, amigos? Sí. ¿Te gusta recibir ósculos? Sí. Muy bien, bueno, ahora contanos qué era lo que vos crees que significa ósculo. Un beso. Muy bien. ¿Estás viendo Marco Paz en otra mirada? La otra mirada. Muy bien, seguimos aquí en Marcos Paz, La Otra Mirada, y les cuento qué estábamos haciendo mientras nos estábamos sacando una foto, una selfie, ¿vieron? Para después subirla al Facebook de la televisión pública, porque Lito dijo, yo no salí, entonces ahora vamos a salir Vika, Lito y yo. ¿Qué les parece? Muy bien, continuamos entonces en este programa disfrutando un montón de cosas que tenemos para usted. Lo que está llegando ahora, ya les cuento, son, a ver, ¿se acuerdan de lo que significan las curiosidades, no? Curiosidades del mundo que siempre tenemos en nuestro programa. En este caso, curiosidades en arena, que ya lo estamos disfrutando junto a usted, señora, junto a usted, señor, junto a usted, la familia. Participando a través de Marcos Paz, La Otra Mirada. Estás mirando Marcos Paz, La Otra Mirada. La Otra Mirada. Uf.
estás viendo Marcos Paz, La Otra Mirada. La Otra Mirada. Muy bien, y ahora vamos a ir a un informe porque hoy es el día de la preservación de la capa de ozono, así que le vamos a pedir al señor director entonces que coloque fotos para que yo les cuente un poquito sobre qué trata la cosa. Es un día muy importante donde en muchísimos lugares se está festejando justamente este día, ¿no? Realmente es un 16 de septiembre, ya que es el objetivo en este día de sensibilizar a la población mundial sobre el grave problema que provoca la contaminación del medio ambiente. El 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre para la celebración de este día, para conmemorar la firma del Protocolo de Montreal en el año 1987. Desde la primera celebración en el año 1995, los países que firmaron el acuerdo del protocolo han realizado cambios, y lo más importante es que en unos años han conseguido reducir las emisiones de gases perjudiciales para la capa de ozono. Gracias a esta y a otras iniciativas para recuperar y mejorar el medio ambiente, se podría evitar 20 millones de cánceres, así como la evitación de un gran número de enfermedades y patologías típicas del deterioro de la capa de ozono. La capa de ozono es una zona de la estratosfera terrestre formada por un gran contenido de ozono, cuya dimensión es de unos 15 a 40 kilómetros. Esta capa sirve de filtro, la cual solo deja pasar a la Tierra aquellas partículas o radiaciones que no son nocivas para el ser humano. En esta capa, y desde el año 1980, se observó que la existencia de una zona en la que existían reducciones de la capa de ozono, siendo llamada esta extensión como agujero de la capa de ozono. Este agujero, si sigue aumentando, podría llegar a tener efectos devastadores, gravísimos para la Tierra y para la existencia del ser humano. Las enfermedades aumentarían y el cáncer de piel llegaría a ser más grave y perjudicial. 16 de septiembre, Día de la Capa de Ozono, Día Internacional de la Capa de Ozono. Y aquí entonces vamos a ver un videito para poderlo compartir junto a ustedes aquí en Marcos Paz, La Otra Mirada. Marcos Paz, La Otra Mirada. La Otra Mirada. Estás mirando Marcos Paz, La Otra Mirada. La Otra Mirada. Muy bien, y así entonces hemos concluido por el día de hoy, hemos finalizado este Marcos Paz, La Otra Mirada. Espero que haya sido desagrado. Nosotros realmente lo hacemos con mucho deleite para que usted, señor, la familia, estén siempre compartiendo a través del Canal 4 en este espacio de la TV pública, esto que se llama Marcos Paz, La Otra Mirada. Ahora sigan, porque a continuación viene un efemérides del Día de la Juventud, no se lo pierdan, y después en vivo los protagonistas. Señoras, señores, mañana, si Dios quiere, nos vamos a reencontrar con mucho más Marcos Paz, La Otra Mirada. Vamos a saludar a Vika, a Lito, a todos ustedes que son nuestros televidentes, y muchas gracias por su atención. Chau, chau, hasta mañana. Un querido vecino, un misterio.
Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto. Hoy vamos a disfrutar un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más, un rincón en la plaza